everything in place? ¡Fácil! Señor Anderson. No me diga así. Niño, que tengo problema con la gente esa del data crédito. Entonces ya tú estás como algunos peloteros, hasta con seis nombres. Es asunto de tarjeta, que hasta que no le gile para ponerle un control a eso, porque que me tienen hasta el cuello. Te voy a decir algo y es la última vez que te lo digo y quiero que preste atención. ¿Subieron la gasolina? No, no, no. Tú eres el elegido. ¡Ay, ay! Pues ya no me está gustando el relajo. Y es que no hay otra gente. No, 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 no. A mí no me gusta eso relajo. Ah, pero eres busque tú. Más, porque... ¿Qué hacemos? ¿Eres tú? Ah, al hijo del pollero, ¿verdad? ¿Eh? Así sí es bueno. No te preocupes, que tú no estarás solo. Estaremos contigo siempre. Y además, si tú no me quieres creer a mí, te voy a llevar para que el oráculo te lo confirme. ¿Yo voy a coger pan de esa vieja? Mira, aquí hay dos pastillas. La roja es para subirte los glóbulos rojos, que vimos tu examen y tú estás mal. Tú nada más tienes leucocito ahí. Ah, pero es por eso los mareos. ¿Leucocito, mi mamá? Leucocito, tú no tienes más nada. Y esta, que es la pastilla azul. Pero es blanca. Pero cállate que yo la pinté de blanca porque nadie puede ver una pastilla azul que todo el mundo quiere. Y siempre dice que es para su papá. Ah, ah. Entonces, esta pastilla azul, que es la más importante, agárrala ahí. Es para ayudarte porque ya yo estoy alto. Que Trinity me diga que tú estás flojo. Que tú comienzas a hablar, que el aire, que ella te gusta mucho. Entonces, yo no puedo estar sin que ella me dé tanta querella. Bébetela y mete mano. ¿Y funciona de una vez? No, bueno, yo me voy a ir de aquí. Ve quitando ropa. Morfeo. Y tú ahí chateando. Pero que eso es lo que yo sé hacer, yo no sé hacer nada. Dale gracias a Dios que tú no eres casado, porque a la mujer de algún Dios no le gusta que tú chatees. Morfeo, ¿y este hombre? ¿Pues tú sabes quién es ese? No, ¿quién es ese? ¡Asqueroso! ¡Ese es mío! ¿Es el elegido? Morfeo, te he dicho que no me esté trayendo gente rara aquí. Que los otros días se me perdieron unos monitores, yo tenía unos equipos ahí, se los llevaron. Después, cuando yo fui al negocio, me estaban cobrando esos cuartos, yo no encontré dónde pagarlo. Tú no querías. Enjuágate la boca para hablar de ese tipo. ¿Tú estás cobrando por él? ¿Por quién? Por él, el elegido. ¿Pero el elegido de qué? ¿Cómo que de qué? Sí. Habla con Matri, que fue quien lo eligió. Ah, bueno, pero yo tengo aquí 20 años trabajando y a mí no me han elegido para nada, incluso me dejan de último. Está bien, llama al oráculo, que te explique ella, porque yo no sé. Ellos tienen, yo creo que ellos tienen amor, él y el oráculo. ¿El oráculo? Pero, oye, el oráculo rosito. Y se metió para aposentro con él solo, los dos. ¿Cómo? Sí. ¿Y tú andas con él para arriba y para abajo ahora? No, pero no es lo que tú piensas, ¿no? No, porque de nada ustedes... No. Ey, tú me conoces. No tan... ¿Cómo es? ¿Chambroso? No. Yo simplemente lo traje. Que quiero decirte que me transmita otra vez el sistema que tengo que enseñarlo a pelear. Eso es lo más pariguayo y mancansón que hay. ¿Cómo es? Sí, eso no sabe nada, ni pelear, ni nada. Tan barrigón, tan barrigón que se ve, ¿eh? Yo creo que le pasa. ¿Cómo? Yo cojo la suya pintada, ¿fue? ¿Aquí? Fui yo que tuve que decirle, quítate esa vaina que tú vas a pelear. Ah, güey. Y en mí le di una golpeada, pero tú hablas con una golpeada. Ay, cucho, mira. ¿Para dónde te llevo? ¿Cómo que para dónde? Sí. Llévame al sistema nuevamente para enseñarle. Espérase, que se frizó. Aguántate. ¿Cómo que se...? Pero eso no sirve. Pero yo te dije comprar la máquina nueva y tú no querías comprar nada. Aguántate. Espérate que aparezca un intercambio porque ya así no puedo. Tienes que aguantarte. Ay, ya está subiendo, espérate, está subiendo. Oh, se te friza la pantalla y te ríes. Ay, ¿qué tú quieres que yo haga?
Que la lleve, pastor de coso. No. Tranquilo. Tranquilo, caballero. Ya llegó. Espérate, se va a ir otra vez. No, ya. Mándame para allá. Te voy a mandar a la estación 99. Yo no tengo cuarto para pagar ese tren. Es a pie. Pero por Dios, pero también. ¿Es a pie? Pues yo a mí me hice en bolsillo. Y si es bueno, tú viajas por aquí sin pagar pasaje. ¿Te gusta? Lo que viene es grande. Bueno, está bien, déjame ver, espérate. Ahí va.